pasa, Gabrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO. Bueno, el día de hoy, ¿qué es lo que traigo, Gabrons? Si en el día de hoy es la mañana siguiente de la cual acaban de salir los Pokémon nuevos de Teselia, de quinta generación. Y la verdad que tengo la cara rota, porque no he dormido casi nada, porque ayer subí un vídeo súper tarde y hoy ya estoy aquí dándole caña. ¿Para qué? Para ir a por los nuevos registros de quinta generación, que me muero de ganas de tenerlos todos. Sé que va a ser imposible acabar de capturar todos, o no, quién sabe, crucemos los dedos, a lo mejor tenemos suerte, pero seguro que traemos en este vídeo algún que otro registrazo bonito y alguna captura maravillosa. Así que si os parece bien y me queréis acompañar, vamos al lío. Pero antes quiero deciros que sí, en este vídeo también, como en los desde que ha salido estos Pokémon, estamos haciendo 1200 Pokémonedas. Si quieres participar para un ganador de 1200 Pokémonedas en cada uno de estos vídeos que estamos haciendo, pues lo único que tienes que hacer es dar like, comentar algo y estar suscrito al canal, y ya está, con eso participas. Así que Gabrons, ahora sí que sí, acompañadme, que vamos a por registritos. ¡Bobas! Pues vamos a empezar el vídeo con un pedazo de registro regional. Fijaros, aquí tenemos a Basculin. ¡Qué guapo! 1546 puntos de combate, ¡qué bestia, ¿no? No sabía yo que tenía tantos puntos de combate. Bueno, este no tiene evolución, así que realmente vamos a tirarle Vallaframbu. Vamos a tirarle Vallaframbu. Fijaros, ¿vale? Que algunos de vosotros, depende del país en el que estéis, os saldrá con los ojos azules y la raya azul. No es que sea shiny, ¿vale? O uno de los dos. No, no, no. Es que son regionales, ¿vale? Uno de cada parte del mundo. Si habéis visto el vídeo en el cual informo todo lo nuevo que se viene, pues ya lo habréis visto. Madre mía, Gabrons, como lances así. Como lo haces así, no capturas ni a un gato, ¿vale? Ni a un gato, Kibren. En cambio, estamos yendo a por un pez. Basculin, que lo vamos a registrar. ¡Regional! Sí, señor, regional, Kibrons, con la franja roja. Sí, señor, tengo ganas de capturar el otro también, ¿eh? Tengo ganas de capturar al de la franja azul, que bueno, supongo que cuando nos vayamos a algún GoFest o algún Safari Zone, pues lo conseguiremos. Aquí tenemos, primer registrito que se viene en el día de hoy. Que no está nada, pero que nada mal. Vaya castaña. Menuda castaña de lluvia, tío. Oye, pero está muy subido de puntos de combate. Maravilloso. Basculin para la saca. Sí, señor. Por cierto, Gabrons, ya que estaba, he visto un Hidran y he dicho, hazlo, no vaya a ser que no salga shiny. O 100. Así que aquí lo tenemos y no es shiny, ¿vale? Y tampoco es 100, porque realmente es una castaña. O sea, no llega ni a 2600 puntos de combate potenciado. Menuda, menuda suerte que he tenido, Gabrons. Madre mía, este Hidran no vale para nada, ¿eh? No vale para nada. Pero bueno, ahí está. Intentaré capturarlo igualmente. Nada, Gabrons, me centro en las capturas y me dejo de Hidran, ¿eh? Porque me parece a mí que el shiny de Hidran no me sale ni aquí ni en Wichita. Sí, ya sé, Gabrons, sí, ya sé. He dicho que iba a pasar de Hidran, pero es que el problema es que me encuentro gente. Veo que van a hacer la raid y no puedo decir que no. No puedo decir que no porque me va a salir el shiny. Pues no, no va a ser el shiny. Y tampoco es que sea el mejor del mundo. Pues nada, segundo Hidran, Kibrons. Y segunda castaña legendaria, no shiny. Kibrons, como no veo sombras ni para atrás, vamos a hacer el registrito que mola un montón. Timbur, que vamos a registrar, claro que sí. No, no le vamos a dar, venga, vale, voy a dar, aunque haya gente, da igual. Timbur, que vamos a hacer sí o sí, Gabrons, y vamos a intentar, pues, registrarlo, ¿vale? Recordad, es un Pokémon de tipo lucha, así que con psíquicos, por ejemplo, lo vamos a reventar, ¿vale? Solo sale de incursión de uno y de huevo, así que no hay otra, Gabrons, de huevo de 10. O tenemos la suerte que nos salga de un huevo, o nos ponemos a hacer con nuestro pase del día, o otro pase, el que sea, de pago, por ejemplo, pues uno. Para registrarlo, ¿vale? Recordad, la primera evolución son 50 caramelos y la segunda son 200, pero si intercambias uno, esos 200 caramelos te los ahorras. O sea, con 50 caramelos tan solo podemos llegar a tener todas las evoluciones de este Timbur. Así que, Gabrons, pues ya lo sabemos. Venga, va, tengo ganas, ¿eh? Tengo muchas ganas de... pues de registrarlo. No os voy a engañar, Gabrons, es un Pokémon que me mola y creo que va a ser un pepinazo de tipo lucha, pero un pepinazo, ¿eh? El Conkeldurr va a ser un pepinazo. No lo sé, Gabrons, tampoco sé a los puntos de combate que llega, los ataques que tiene, no, no me he parado a mirarlo todavía, pero bueno, lo veremos el día de la evolución, ¿vale? Si os parece bien, el día en el que hagamos la evolución en el canal, pues miraremos un poquito los ataques que tiene y todas las cositas como siempre, ¿vale? Venga, aquí nos vamos a enfrentar a este Timbur, que el pobrecito, además de que somos tres metidos aquí dentro, estamos con un Mewtwo con un Mewtwo de 4000 y pico puntos de combate. O sea, mira, de un gol, madre mía. Hasta luego, Timbur, qué poquito ha durado, por favor. Es más la espera que la captura. Bueno, que la captura, que el derrotarlo. La captura ya veremos.
Espero que sea fácil, además, lo vamos a ir con piñas sí o sí, vamos a ir con piñas sí o sí. Necesitamos caramelos, Gibrons. Si se abre de un huevo tendremos bastantes caramelos, pero si no lo conseguimos de huevo, pues solo de raid, pues tendremos... qué guapo es, Gibrons, qué bonito es, miradlo. 721, no sé si es bueno o no, no tengo ni idea si es bueno o no, pero... También, como lo tendremos que conseguir por intercambio, si es bueno, este lo guardaremos para cuando tenga 200 caramelos. Madre mía, 200 caramelos. Yo no sé cuándo será eso. Venga, capturado con piñita. Se vienen 6 caramelitos de este de Timbur. Aquí vamos a verlo. Y el registro. ¡Qué guapo es, Gibrons! ¡Qué guapo es! Sí, señor. Vamos a valorar. A ver si es bueno. Pues no es del todo bueno, Gibrons. Es 89, 87, 85 de UV o así. Así que... Pero yo creo que se puede intercambiar, para conseguir uno mejor. Yo creo que sí. Gibrons, fijaos que tenemos por aquí. Vamos a hacer otro registro. Sí, señor. Duebel, que se nos viene. 84 de UV. O sea, qué suerte estoy teniendo hoy, Madre mía, tío. Duebel, 84 de UV. No, ojalá. De puntos de combate, pero sobre todo vamos a conseguirlo con piñita, ¿vale? Para que tengamos esos posibles caramelitos para realizar la evolución lo más pronto que podamos, desde luego. Duebel, 6 caramelitos y vamos a ver este registro. Perfecto, Gibrons. Tercer registro del día de hoy. Oye, no está mal, para la caña que le dimos anoche, no está mal llevar 3 ya y uff. Lo que pasa es que el IV no es el mejor, fijaos. ¡Ay, qué cosa más bonita! ¡Ay, qué cosa más bonita! Tengo que deciros que la evolución es súper bestia. Súper bestia. Bueno, ya la veréis. Ya la veréis en el canal, por supuesto. Gibrons, vamos a realizar otro Timbur. A ver si en este caso tenemos más suerte. A ver si tenemos más suerte. Ya os digo yo que va a ser complicado. Pero bueno, a lo mejor sale alguno bueno, ¿sabes? Si sale alguno bueno, pues vale la pena. Gibrons, vale la pena. Y aunque sea, caramelitos nos vamos a llevar. La verdad que es demasiado fácil, Gibrons. Yo hubiera puesto quizá la segunda evolución, ¿no? Y en un nivel 3 o no sé. Pero es que me parece tan fácil, tío, que es como gastar un pase para tan poquito, ¿sabes? Pero para tan poquito, sin posibilidad de shiny ni nada. Pero bueno, ahí está. Yo por lo menos los registros, por lo menos los valoro, pues mucho. Vamos a ver de cuánto es este. 715, o sea, es una castaña. Es peor que la anterior, ¿vale? Se nos va a venir con piña, sí o sí. Vamos a intentar lanzar a sí mismo. ¡Pum! Ahí estamos. Uno, dos y tres. Timbur atrapado, más caramelitos. Claro que sí. Que se vienen con nosotros 6 caramelitos más. Y vamos a valorar. Ya os digo que es una auténtica castaña. Nada. Otro para intercambiar. Gibrons, he salido un rato más esta tarde, que ya es de noche prácticamente, para ver si... hacía algún registrito más, pero realmente me acabo de liar a hacer raid y no es shiny, no es shiny, Gibrons. 2640, no hay manera de conseguir este Heatran en shiny. Algún día lo conseguiremos, no sé cuándo, la verdad, pero bueno, este no es malo de UV, ¿eh? Vamos a ver si lo capturo. Pues otro Heatran, Gibrons, vamos a ver si este es shiny o no es shiny. No, no es shiny y... ¡Madre! ¡Qué castaña! Gibrons, mirad que tenemos aquí, registrado, que vamos a hacer, Axiu, Gibrons, Axiu, este es de los chungos de conseguir, vamos, voy a tirarle piña, yo creo que me la voy a jugar, Gibrons, con una piñita, pero vamos a tirar una ultra, ¿vale? 807 puntos de combate, Pokémon tipo dragón, de esta quinta generación, que tiene una evolución súper pepinaza, y a ver si lo capturamos, dos... Y tres, Gibrons, perfecto, registrazo que se viene en este vídeo, Gibrons. Maravillosa captura, wow. Aquí lo tenemos, brutal, Gibrons. Este es el pepino, este es el pepino de los que se vienen ahora mismo. Está bastante chetado, bueno, tampoco es que esté bastante chetado, estará a nivel 30 o así. Vamos a valorarlo, menuda castaña, Gibrons, esto hay que intercambiarlo sí o sí. Pero bueno, ya lo tenemos registrado, que es lo que cuenta, fijaos, Gibrons. Maravilloso, habrá que intercambiarlo, Gibrons. Y si sale bueno, pues meterle raros, claro que sí. Maravillosa captura, Gibrons. Vamos a hacer intercambio del Axiu, ¿vale? Cámbiamelo. Básicamente porque hemos. Va a mejorar seguro. Porque va a mejorar seguro, sí. Seguro. 977. A ver qué tal, Sergio. No quiero ni verte, porque te va a salir a ti, ya verás.
Ya lo verás. No me salga 100. No, hombre, no, ojalá, ojalá te saliera, ya te lo digo. Pero bueno, si sale mediana, ¿te imaginas un con suerte ahora? ¿Te imaginas un con suerte ahora poderlo chetar sin...? Te doy un beso. No me digas eso, Sergio, que... 925, mejorar ha mejorado, pero... ¡Ah, tío! ¿Cómo te ha quedado? 888. ¡Ojo el 925, ¡Ojo el 925! Que no está nada mal, ¡Buah, demasiado ataque! Pero bueno, ¡ojo! Yo... Oye, si reventáis el botón pero de ha likes... ha mejorado. Si reventáis el botón de likes, Cabrons, os digo una cosa. Le meto caramelos raros, que ¡ojo! ¡Ojo que os voy a enseñar, 690, le meto caramelo raro. No lo voy a meter ya. Venga, va. Y lo evolucionamos. Lo evolucionamos en un próximo vídeo. Cabrons, para rematar el vídeo, ya veréis. Nos va a salir Heatran Shiny. ¿Os imagináis que después de este Axiu nos sale Heatran Shiny? O sea, el bote que pego es demasiado, El bote que pego es demasiado. Vamos al lío y. Mis narices, ¿vale? Oye, otra castaña. Madre mía, Heatran Shiny existe, ¿en serio? ¿Existes? Bueno, amigos, pues hasta aquí este pedazo de vídeo de registro. ¡Sí, señor! ¡Qué registrazos hemos hecho, Cabrons! Me encanta ese Axiu. Por favor, Cabrons, reventad el botón de likes si queréis esa evolución en el canal. Me da igual que sea malo, Cabrons. A tope, ya lo sabéis lo que tenéis que hacer. Y bueno, espero que os haya gustado un poquito los demás registros también, un poquito todo, ¿vale? El segundo día que he pasado de capturas y hemos hecho bastantes registros. Ahora ya a partir de ahora registrar va a ser complicado, Pero bueno, espero que os haya encantado el vídeo. Un like bien fuerte siempre se agradece un montón. Comentad lo que os dé la gana, suscripción y campanita para estar informados de todo lo de Pokémon GO de manera oficial en español. Este es vuestro canal, ya lo sabéis. Y mucha, pero con mucha suerte en vuestros registros, Cabrons. Acordaos del sorteito. ¡Vamos! Cabron Gamer, baila conmigo.